Hola amigos, soy la doctora Rocío Medina, vicepresidenta de capacitación sobre nutrición e integrante del Consejo Consultor de Herbalife. Para quienes no me conocen, soy médico con 2 posgrados y una maestría en nutrición y obesidad. Bienvenidos al programa Entendiendo la Nutrición, una guía para conocer y manejar los conceptos básicos de nutrición que promueve Herbalife. Me siento muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes en un entrenamiento dirigido a todos los asociados independientes. Para mí siempre es un gran placer estar con ustedes en todas las oportunidades que tenemos. Es un honor y una gran satisfacción. En los primeros minutos, quiero continuar hablando con ustedes sobre el bienestar digestivo y uno de sus componentes esenciales, la hidratación. Como introducción del tema, permítanme recordarles que la filosofía global de nutrición de Herbalife tiene como base la buena alimentación, la buena nutrición, la actividad física. Siempre que hablamos de nutrición, lo más importante es el equilibrio, el balance de todos los nutrientes. Hoy vamos a hablar sobre la hidratación, que es una pieza fundamental en el balance nutricional. ¿Por qué la hidratación es importante? La hidratación es vital para nuestro cuerpo. Nosotros tenemos agua en nuestro organismo, tanto dentro como fuera de las células. El agua es el componente principal del cuerpo. Constituye casi el 70% del peso corporal. Por ejemplo, una persona de 100 kilos puede tener hasta 60 o 70 litros de agua dentro de ella. Y usted puede decir, ¡wow! ¿Dónde está esa agua? Recordemos que nosotros tenemos agua intracelular y extracelular. El agua extracelular está en nuestra sangre, en la orina, en las lágrimas, en la saliva, en el sudor, y es apenas una parte del agua que la gente tiene en su cuerpo. Ahora, cada célula de nuestro cuerpo es como un acuario, como una piscina que contiene agua. El agua sirve también para retirar los residuos de nuestro cuerpo. Entonces, todas las toxinas, todos los residuos de la respiración celular, de la digestión, entre otros, los eliminamos a través de la orina, de las heces y del sudor. Y todos están compuestos de agua. Cuanta más agua tomamos, más fácil es eliminar los residuos. Una persona que acumula toxinas en el organismo y bebe poca agua, termina intoxicada. Entonces, el agua es un gran detox. El agua proporciona la humedad en el tejido de los oídos, la nariz, la garganta, y desde el punto de vista de la nutrición, el agua es el transporte. Es el que lleva los nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Para ilustrar esta idea un poco más, imaginemos que nos tomamos un delicioso batido de Fórmula 1. Sabemos que está lleno de proteínas, vitaminas, minerales y que mi organismo necesita. Y después de tomarlo, este batido se queda en mi estómago. Si los componentes del batido no son transportados a cada una de mis células a través del agua, no va a funcionar. Eliminamos agua por medio de la orina, la transpiración, sudor y la respiración. Eso quiere decir que hasta durmiendo estamos perdiendo agua. Es muy importante reponer lo que perdemos. Ya vimos la función del agua y no podemos dejar que falte agua en nuestro organismo. ¿Qué es lo que sucede con la persona que pierde agua? Cuando comenzamos a sentir los primeros grados de deshidratación como cansancio, la persona se siente fatigada. Otro problema asociado a la falta de agua y deshidratación es el estreñimiento. Comer 25 gramos de fibra como mínimo todos los días no basta para tener un tránsito intestinal saludable. También es necesario beber agua adecuadamente. La falta de agua también se puede traducir en calambres musculares, contracciones. Otra consecuencia desafortunada de no tomar agua es la resequedad en la piel. A veces nos acordamos de ponernos crema en la piel y no de tomar agua. La piel es la tarjeta de presentación de nuestro cuerpo. Si usted ha notado que su piel, cabello, están secos, intente aumentar aún más su hidratación. En Herbalife sugerimos tomar 8 vasos de 8 onzas de agua diariamente para una hidratación saludable. Sin embargo, eso va a depender del lugar donde se encuentre. Si usted está en el Polo Norte, va a tomar menos agua que en el desierto del Sahara. Asimismo, depende de la actividad física que usted esté realizando. Si está en su oficina con aire acondicionado, trabajando con una computadora,
posiblemente necesite tomar menos agua que si estuviese practicando alguna actividad o algún trabajo que exija esfuerzo. Ahora, permítanme hacer una diferenciación importante. A veces, cuando nos hidratamos, consumimos calorías extra. Vean en la imagen, hay 3 vasos de agua, un café gourmet, un moca mediano tiene 350 mililitros de agua, pero puede contener hasta 400 calorías. Un vaso de gaseosa tiene la cantidad de agua, pero puede tener hasta 280 calorías. Otros, para calmar la sed, se toman una cerveza, en donde podrían encontrar la cantidad de agua, pero también consumen 220 calorías. Entonces, tengo 2 maneras de hidratar mi organismo, agregando calorías en exceso y consumiendo agua sin calorías. Aquí les muestro 3 ejemplos, que además del agua pura, podemos tomar. Té herbal concentrado que aporta solo 5 calorías por cada media cucharadita. Además del té, tenemos el NRG, que es una bebida a base de guaraná y té negro, que también es una fuente de hidratación y tiene 0 calorías. Y el herbal aloe concentrado, que aporta también 0 calorías. En resumen, ya usted conoce la importancia de mantenerse hidratado. Comparte esta información con su organización de asociados independientes. Si quedó alguna duda, no se olviden de consultar myherbalife.com y el catálogo de productos. Nos vemos en la próxima entrega de la serie Entendiendo la Nutrición. Hasta luego.